va siendo regular. En relación con los oligodendrocitos, con la oligodendrobia, esta es la célula que fabrica mielina del sistema nervioso central. Esta célula es estática. Estática quiero decir que está localizada en el sitio donde la puso quien sea, la naturaleza, no digo Diosito porque soy ateo, pero resulta que ella está en relación en ocasiones entre con 60 hasta 120 axones a los que tiene que fabricarle o darle mielina. Y al hacerlo, desprende sus prolongaciones para toparse con varios axones a la vez. Cuando lo hace, se puede decir que el extremo distal de las prolongaciones de la oligodendrobia justo se proyectan casi a la mitad de cualquier fibra del sistema nervioso central a la que le van a proporcionar la mielina. Y cuando lo comienzan a hacer, lo hacen siempre desde el centro hacia el extremo distal, desde el centro hasta el extremo distal, desde el centro hasta el extremo distal y así sucesivamente. Pero ellas no se mueven, son células estáticas. Y pueden mielinizar entre 60 hasta 120 axones. En cambio, esta es una horrorosa y horrenda diferencia con las células de Schwann, que son las que fabrican la mielina del sistema nervioso periférico, en la que lo hacen uno a uno. Uno a uno significa que si este es el axón, se puede decir que se intimiza o se mete, valga la redundancia, en el interior del axón, la célula de Schwann, es como que se infiltra, por decirlo así, y al hacerlo, comienza a fabricar mielina en el sentido horario y antihorario. Horario y antihorario. O sea, siguiendo las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj. Pero siempre es un Schwann para una fibra. Pero en cambio, esta es estática, no se mueve. En cambio, esta es dinámica. Esta sí se mueve mientras le va dando la mielina. Se intimiza y comienza a hacer esto. En el sentido contrario y en el sentido de las manecillas del reloj. Hasta que termina rodeándolo en un 100%. Cuando lo hace, ya sea la oligodendrobia o de la célula de Schwann, la mielina siempre en la parte más interna del axón es proteína pura. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y siempre la parte más externa de la mielina, fabricada ya sea por la oligodendrobia o por Schwann, va a ser grasa. Por lo tanto, siempre la mielina en el interior, muy íntimo con el axón, es proteína pura. Pero siempre por fuera es grasa pura. Y esa grasa es la que lo obliga a ser un aislante en el sistema nervioso, ya sea central o periférico. Pero también la clasificación de la oligodendrobia ha cambiado bastante. ¿Sí me he entendido esto, no? Okay. Tenemos los oligodendrocitos tipo 1, que están ubicados en el prosencéfalo, por lo tanto, ya nosotros no lo tenemos. En el cerebelo y en la médula espinal. Los oligodendrocitos tipo 2
que son los que están en el hilo. O sea, los que fabrican la mielina del sistema nervioso central, todas las fibras de sustancia blanca y bla, bla, bla. O sea, todos los... todas las descripciones que ustedes vean en cualquier libro en relación con la oligodendroglía se refieren a la oligodendroglía tipo 2. Todas. Los oligodendrocitos tipo 3 están ubicados en los pedúnculos cerebrales en el bulbo raquídeo y también en la médula espinal. Los tipos 4 son bien particulares y sirven como que para reforzar la mielina del sistema nervioso. Imaginémonos que esta es una médula. Con sus astas posteriores y sus astas anteriores, resulta que todo lo que es sensibilidad ingresa a través de ¿quién? De la raíz dorsal, y todo lo que sale es desde la asta ventral, como la raíz ventral o motor. Estos astrocitos tipo 4 resulta que refuerzan o le otorgan un poquito más de mielina precisamente cuando la raíz dorsal pretende ingresar pero aún no lo hace, o cuando la raíz ventral está saliendo. O sea, precisamente en los márgenes periféricos proximales, ya sea o de entrada de la raíz sensitiva o de salida de la raíz ventral. Es como que le dan un poco más de mielina de la que ya de por sí tiene. Lo hacen con el propósito de reforzar la mielinización, ya sea la que entra como raíz sensitiva o la que sale como raíz motor. ¿Sí? Y los tipos 5, oligodendrocitos satélites, estos están ubicados, y esto sí es bastante raro, en la sustancia gris. No debería haber sustancia gris, porque se supone que la sustancia gris es neurona, es soma, y por lo tanto no puede haber una célula que fabrique mielina. El propósito de esta, quién sabe, pero probablemente sea mielinizar escasamente lo poco de fibra que quizás exista, probablemente, en la misma sustancia gris. Y eso explicaría por qué enfermedades que antes se asumían que solamente eran de la sustancia blanca y la principal es la esclerosis múltiple, ahora resulta, hasta hace unos 3 o 4 años, que además de dañar a la sustancia blanca, también, por alguna extraña razón, lo puede hacer en la sustancia gris. ¿Sí? Ok. 3. Un grupo de células relativamente nuevas que antes no se conocían que existían y que se llaman células productoras del neuroglucano 2. Estas células productoras del neuroglucano 2, que se escriben así, neuroglucano 2, son células inmunocompetentes y lo que hacen es formar cicatrices gliales, costras, carachas, por decirlo así, en el parénquima cerebral cuando ha sido lesionado. Forman cicatrices gliales, pero lo hacen siempre de la mano con los astrocitos que acabamos de ver. Y además permiten la generación de neurona, que sí es posible que se restituya, a pesar de que quizás incluso pueda haber muerto, de astrocito
o incluso de olivo de tronía para que siga fabricando mielina. ¿Sigo? Para terminar. 4. Microglía. Las microglías tienen varias funciones. 1. Fagocitosis. 2. Respuesta inflamatoria. 3. Son células inmunocompetentes del sistema nervioso central. Recuerden que son básicamente derivados mesenquimatosos, o sea, del mesodermo, por lo tanto provienen periféricamente del tejido sanguíneo, o sea, de la sangre, en pocas palabras. Son derivados mesodérmicos. Al ser células inmunocompetentes del sistema nervioso central, también tienen varias capacidades dentro de su inmunocompetencia. 1. Son presentadoras de antígenos. 2. ¿Y a quién se lo presentan? A los linfocitos T. Secretan citoquinas. 3. Permiten la entrada al sistema nervioso central. Permiten la entrada al sistema nervioso central de linfocitos monocitos macrófagos y neutrófilos. Y en cuarto lugar, uno que es relativamente nuevo, 2014, entre el 2012 y el 2014, se llegó a saber que estos fulanos también se pueden encargar de fagocitar sinapsis silentes. O en desarrollo. Con la edad que tienen ustedes, obviamente ustedes tienen, como todos los seres humanos, menor cantidad de sinapsis de tipo perforadas y una mayor cantidad de no perforadas. Pero la mayor cantidad de no perforadas comienza a cambiar a medida que una persona comienza a envejecer. Las perforadas que son en menor número, y la naturaleza lo quiso así, las perforadas que son en menor número son básicamente ubicadas en todo lo que es neocorteza y se encargan de sinaptogénesis y de plasticidad neuronal. Pero en particular las que sufren más el embate de la ancianidad normal son las neuronas hipocampales. Es por eso que los ancianos en forma normal, no necesariamente por demencia tipo Alzheimer, comienzan a perder brutalmente su capacidad de memoria. Porque las neuronas hipocampales comienzan a sufrir normalmente el proceso de envejecimiento. Pero recuerden que esas perforadas son básicamente en menor número. Pero se asume que las personas tenemos dentro de las no perforadas en mayor y espeluznante, mucho más grande número. A medida que una persona va, digamos que aumentando en edad, es normal que por el envejecimiento normal de ustedes, incluso más del mío, las perforadas comiencen a disminuir normalmente por la misma edad. Pero se supone que ustedes tienen que utilizar la mayor cantidad de sinapsis posible y de ahí de tratar de estimular las sinapsis que no son perforadas, pero que son la mayor cantidad. Pero se supone que en ustedes esas sinapsis son silentes, aún no las usan, pero las van a utilizar conforme vayan envejeciendo. Esas sinapsis son silentes, no las usan o están en desarrollo, pero cuando tengan mi edad ya no van a estar tan en desarrollo que digamos. De ahí la idea de siempre, le digo a los estudiantes de medicina, siempre lean, porque la lectura, el tratar de adquirir un mejor léxico, aumenta el número de sinapsis que siendo silentes lo dejan de ser para comenzar a no ser silentes y actuar realmente.
Entonces, ¿qué es lo que hace la neuroglía en este caso? La microglía. La microglía comienza a fagocitar cada cierto tiempo. Y si no recuerdo mal, hay un par de artículos que incluso mencionan entre 6 a 7 años de como que hacen un rastreo, una vigilancia inmunológica. ¿Qué sé yo? Ahorita ustedes tienen 19, 20 o 21 años. Entonces llega la microglía y se da cuenta que ustedes tienen, por decir, un 90% de sinapsis silentes. Pero dicen, hey, hello, todavía no tienen por qué usarlas. No sé si me entienda la idea. Regreso después de 6, 7 o un poco más de años. Regresan después de 6, 7 o más años, vuelven a hacer el mismo chequeo inmunológico y se dan cuenta que el mismo porcentaje de sinapsis silentes todavía no lo utilizan. Dicen, ok, tienen 27, 28, 30 años, regresemos después de un tiempito más. Pero después de cierta edad, cuando ya entran después de los 45 o 50 años, las sinapsis que originalmente eran silentes ya tienen que haberlas utilizado. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que asume la microglía? El tejido que voy a fagocitar es normal, pero tonta y sabiamente, en forma contradictoria, dice, pero si este flaco no la está usando, ¿para qué miércoles la tiene? Y se la come, la fagocita. Así de sencillo. No sé si me hice entender esa idea. ¿Sí? Ok. ¿Nos quedamos ahí? Ok. Terminamos esto y vemos el siguiente capítulo el miércoles.